Coca-Cola Kid fue un videojuego del Sega Game Gear desarrollado por la empresa Aspect y publicado por Sega en 1994. Este juego solamente se estrenó en Japón, donde nos presentan a la mascota oficial de la Coca-Cola de la época, siendo un niño como tal. Para su venta, se incluía una versión roja del Sega Game Gear como edición especial. Este personaje puede considerarse como la contraparte de Pepsi Man, personaje y mascota oficial de la Pepsi en los años 90, donde también tuvo un videojuego, y aquí en el canal tengo un video hablando sobre todo el origen de Pepsi Man, que pueden ver después de ver este video. ¡Qué buen servicio! El videojuego de Coca-Cola Kid es bastante similar al estilo del juego del Sonic Chaos en cuanto a motor gráfico, además de las melodías. El jugador controla a un niño llamado Kauki, donde tendrá que saltar y correr de izquierda a derecha golpeando y esquivando obstáculos. Además de bloquear, saltar y patear a algunos enemigos, también existe un temporizador que si llegas a los 10 minutos perderás una de tus vidas. Entre los obstáculos hay cabinas telefónicas en el centro de la ciudad que puedes destruir al igual que paredes. La finalidad del juego es que Kouki debe salvar a la señorita Sakurako, siendo ella la joven y sensual profesora de su colegio. Ese es un verdadero hombre. Que fue secuestrada por un impostor que se hizo pasar por el señor Iwaima, otro profesor de la escuela de Kouki. En YouTube puedes encontrar varios gameplays del juego y a medida que se vaya corriendo conseguirás vasos de refresco de la marca que te restaurarán la salud, además de monedas que puedes usar para comprar artículos entre los niveles. Cabe destacar que el diseño de Kouki como tal me recuerda mucho al protagonista original y principal del anime Beyblade, Tyson. Es que si nos damos cuenta son muy parecidos o solamente es coincidencia. Su gameplay es realmente fluido y creo que cualquier amante de este tipo de consolas pasará un muy buen rato jugándolo. Cabe destacar también que al inicio del juego también se puede escuchar el sonido de una Coca-Cola abriéndose. Y todo esto fue gracias al convenio entre Sega y la Coca-Cola a modo de promoción de vender un modelo exclusivo del Game Gear, aunque también existen algunas traducciones del juego en inglés hechas por fans. Finalmente, pienso que Coca-Cola Kid debió haber llegado de manera mundial en su momento, al igual que Pepsi Man. Creo que la creación de un videojuego como estrategia de marketing para cualquier marca es una buena idea para llegar de una forma más dinámica y hasta más divertida al target. Claro, todo dependerá de la marca. Por cierto, le mando un saludo al suscriptor Spider Drawing Blood Channel, quien me dio esta idea para este video. Ahora, ¿creen que en la actualidad deberíamos tener remasterizaciones de Coca-Cola Kid y Pepsi Man? Díganmelo en los comentarios. Y bueno muchachos, este es todo el video, espero que les haya gustado. Si les gustó les recuerdo darle like, compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos, además de darle click a la campanita que está en el canal para que así puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.